Muy buenas tardes. Un nuevo frente frío, el quinto de esta temporada invernal, ese que desde hace varias jornadas hemos estado comentando. Aquí está, justo en el Golfo de México. Observen la banda de nublados y lluvia que tiene asociado, sistema que va a seguir avanzando hacia el este y desde el final de esta noche incrementará los nublados y las precipitaciones en la región occidental. Pero por el momento hay muy poca nubosidad en toda Cuba. En una imagen más ampliada, observen cómo solo algunos nublados están llegando desde el mar hacia zonas de la costa norte, central y oriental, donde han estado generando aisladas lluvias, pero con acumulados muy poco significativos. En sentido general, es poca la nubosidad en toda Cuba. Así va a continuar en las próximas horas con muchísimo sol y en la tarde estará parcialmente nublado, prácticamente sin precipitaciones, y desde el final de la tarde y en la noche ya comenzará a incrementarse la nubosidad en la costa norte occidental. En horas de la noche, precisamente, como ya les decía, se incrementarán los nublados en occidente, Pinal del Río, también aquí en la capital son posibles algunos chubascos y lluvias. Esto se debe a la cercanía de ese nuevo frente frío que después, durante la madrugada, avanzará sobre occidente y durante la jornada de mañana viernes continuará sobre el resto del territorio nacional, imponiendo detrás marcadas condiciones invernales. Pero en el resto del país, al menos en la noche, observen cómo habrá muy poca nubosidad. Las temperaturas continuarán elevadas, máximas hoy entre 29 y 31 grados Celsius en gran parte de occidente y centro, superiores en la región oriental, donde pueden llegar hasta los 32 grados en la porción sur, y en la noche valores de temperatura en general entre los 22 y 24 grados, superiores también en oriente, como prácticamente de costumbre, donde pueden llegar hasta los 24 y 26 grados Celsius en Santiago de Cuba. Los vientos soplan del sudeste al sur en la región occidental y del este al sudeste en centro y oriente, en ambos casos con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Con este régimen de viento persisten las marejadas en el norte oriental. Habrá poco oleaje en el resto de las costas, aunque desde la noche se incrementará el oleaje en el norte occidental. Así que ya usted sabe, una jornada de muchísimo calor en toda Cuba, pocas precipitaciones, pero desde el final de la noche un nuevo frente frío mantendrá e incrementará los nublados y las precipitaciones en la región occidental. Hasta aquí el tiempo. Gracias por la compañía. Recuerde siempre cuidarse mucho y tenga muy buen día.